Maestras y maestros de educación básica, muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy voy a compartir con ustedes sobre cómo conocer los estilos de aprendizaje de mis alumnos y te presento un artículo que me parece muy importante sobre estos estilos de aprendizaje según Honey y Moonform 1992 por Acevedo y Rocha en el 2011. Aquí vienen algunas características principales. De lo que son los estilos de aprendizaje de las y los aprendientes. Muy bien. Eh, quiero compartir con ustedes este formato que me parece muy importante. Aquí ustedes en la descripción del video lo van a poder descargar. Este está adaptado. Este cuestionario está adaptado por Jone y Alonso. Para los estilos de aprendizaje. Okay, eh, menciona algo bien importante. Este cuestionario ha sido diseñado para identificar. Tu estilo preferido de aprender no es un test de inteligencia ni de personalidad. Algo importante, no hay límite de tiempo para contestar el cuestionario. No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que seas sincero, sincera en tus respuestas. Si estás más de acuerdo que en desacuerdo con la sentencia, es decir, con la pregunta, debes de colocar un signo de más en los paréntesis. Si por el contrario estás más en desacuerdo que de acuerdo, debes colocar un signo menos. Y a continuación dice: Por favor, contesta todas las preguntas. Si sí, son bastante preguntas, pero son 80 preguntas. Se pueden ir realizando por partes, pues es recomendable realizarlo a partir de primaria alta principalmente. Si se requiere hacer a través de primaria baja, bueno, pues tenemos que buscar el apoyo de mamá, papá. Para poder realizar este tipo de cuestionarios, Eso es muy importante hacerlo. Ustedes también lo pueden pasar a un formato más práctico. Quien tenga comunicación con sus padres de familia, pues puede hacerlo a través de Google Forms, crearlo. Ya eh, está aquí en formato Word, ustedes tendrán que pasarlo, lógicamente. Y aquí viene el perfil después de ya responder. A estas preguntas, dice el perfil de aprendizaje, rodea en un círculo cada uno de los números que ha señalado con el signo más. Entonces, por ejemplo, si en este colocamos el signo más, bueno, pues hay que colocarlo en un círculo. Suma el número de círculos que hay en cada columna. Es decir, por ejemplo, si en la número 3, y bueno, aquí la que marqué fue la número 62. Si la número 62 la coloqué con el signo más, pues lo voy a encerrar en un círculo. Y al final voy a colocar el número total de cada estilo de aprendizaje para conocer el perfil. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor aquí sean 8, o puede ser que aquí sean 10. Es un ejemplo. Entonces, después de esto, vamos a colocar en esta gráfica de estilos de aprendizaje. De acuerdo a los resultados que obtuvimos en este espacio, es muy importante mencionarlo. Pero voy a, voy a regresarme, pero les vamos a colocar lo que son. A ver, a ver, quiero colocar el color. Aquí está. Bueno, aquí, si sí logran observarlo. Aquí están ya eh, con base a cada Columna los resultados, es un ejemplo, ¿verdad? Y entonces vamos a colocar, por ejemplo, para el estilo de aprendizaje 5, estilo activo, son 5, entonces vamos a marcar 1, 2, 3, 4, 5, marcaríamos 5 espacios, para el número, para el estilo de aprendizaje reflexivo son 6, para el teórico 8 y para el pragmático 10. Posteriormente uniremos los cuatro puntos lógicamente el que se incline más hacia este hacia ese estilo de aprendizaje pues sería el que es el perfil prácticamente del aprendiente ok entonces por ejemplo desde aquí ya se observa cuál sería eh, el principal estilo de aprendizaje que sería pragmático ahora en qué consiste cada uno de ellos aquí te presento algunas algunas características importantes, por ejemplo, activo son muestran experiencias nuevas, es lo que les gusta a ellos, disfrutan del presente, son entusiastas ante lo nuevo, hay que tomarlo en cuenta, están rodeados de gente, pero él es el centro de las actividades. Para los que reflejan o tienen un perfil de estilo de aprendizaje reflexivo, son observadores, son analíticos, son precavidos. Arriban a conclusiones después de un análisis detallado. Para los estilos de aprendizaje que son teóricos, que tienen ese perfil, son lógicos y racionales, integran las observaciones en teorías complejas y coherentes, piensan en forma secuencial, eso hay que también. Cada una de estas características hay que tomarlas en cuenta, ajenos a los juicios subjetivos. Y por ejemplo, el que nos definió en este ejemplo, pues es pragmático. Bueno, pues ellos son prácticos, son realistas, toman decisiones rápidas en la resolución de problemas, se impacientan con las discusiones extensas sobre una misma discusión. Entonces, ¿por qué menciono esto? Esas características, porque van a ser también... Un punto de partida para poder llevar a, cabo, llevar a cabo nuestro plan de atención después de la aplicación del diagnóstico que ya hayamos realizado. Más adelante compartiremos también algunos resultados. Bueno, eh, si ustedes me lo permiten, les voy a compartir este archivo que también ya está diseñado. Aquí ustedes van a colocar el nombre del alumno y dependiendo el estilo del aprendizaje que él arrojó de cada aprendiente. Pues aquí lo marcarían. ¿ok? Entonces, por ejemplo, estos resultados fueron. De aquí se lo vemos. 5, 6, 8, 10. Entonces vamos a marcarlos. Y ya nos dan automático. El. Aquí sería prácticamente el perfil. Vamos a hacer la modificación. Perfil de aprendizaje. Ok de cada aprendiente entonces ya ustedes colocarían pragmático por ejemplo y ya conocen las características de los estilos de aprendizaje en automático te va a generar la tabla ya está todo correlacionado y pues aquí también ya vienen los datos para que ustedes sea más práctico para todos llevar a cabo este proceso también les voy a dejar en la descripción del vídeo lo que es este artículo que me parece muy, muy, muy importante considerarlo. Así como también después compartiré algunos test sobre los canales de percepción. Aquí menciona, estos autores me, me llaman mucho la atención porque comparten lo que son, hacen una comparación entre lo que son los estilos de aprendizaje y los canales de percepción. Entonces, lógicamente, pues hay que considerar todo este tipo de elementos. Recuerden que entre más elementos tengamos para considerar la diversidad de nuestros alumnos, pues mejores, mayores, mayores sustento tendremos para poder llevar a cabo nuestra planeación. Mejores herramientas, buscar las estrategias pertinentes que consideremos para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Apreciables maestras y maestros. Y bueno, sin más preámbulo, nos vemos en nuestro siguiente video. No olviden, por favor ayudarnos a la difusión del mismo, regálanos un, un like, compártanlo por favor, es muy importante, si gustan unirse para obtener beneficios, estamos para servirles. Somos CODEF, así, ah, cuídense mucho y nos vemos.